Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de MV. Hoy por fin tenemos ya decidido qué vídeo vamos a utilizar en el especial que hice hace algunos días sobre algunos vídeos que tenía yo ya hecho y decidí ponerlos para que vosotros eligierais el tutorial. El tutorial que habéis elegido, pues os vamos a ver ahora mismo. Vamos a poner los tres últimos, mejor dicho, los tres que más habéis votado. Pero antes, bueno, antes quiero dar las gracias a todos los que estáis en el canal ya. Los que dais a like, los que comentáis, que ya sois mucho. Daros las gracias a todos por estar aquí, por ayudar a que esto siga creciendo, por compartir los vídeos, a las redes sociales que también estáis moviendo, si estáis preguntando y compartiendo. Bueno, en resumen, daros las gracias a todos por seguir aquí y a los que, bueno, los que no estáis aún todavía en el canal, pues os animo a suscribiros y a seguir participando en esta comunidad ya que tenemos aquí. Que somos muchos y estamos aprendiendo mucho juntos, siempre juntos, porque yo aprendo con vosotros y así sí puedo seguir participando en esto y seguir haciendo vídeos para todos vosotros y en general para la comunidad. Bueno, vamos a empezar y lo primero deciros que bueno, que habéis votado bastante más de los que esperaba. Y bueno, vamos con el tercero más votado, que no será elegido, por supuesto, que es esta cara que hice hace algún tiempo, donde le puse, utilicé unas físicas de tejidos y la deformé de esta manera con este objeto. Este ha sido el tercero más votado. El segundo más votado es una animación que hice hace no mucho, donde utilicé el motor Eevee y me dediqué un poco a entrenar el tema del rigid body y para empezar a trabajar sobre estos soportes y este tipo de animaciones. Me gustó mucho cómo quedó, que es esto que estáis viendo. Y entiendo que sea la de las más votadas, al igual que también entiendo que no hayáis votado otras un poco más complejas, debido a que, claro, entiendo que el canal, como bien se dice varias veces, es un canal dedicado al tema, a los más principiantes o los más iniciados en Blender. Y claro, entiendo que los otros vídeos son más complejos y esto os ha resultado un poco más fácil, aunque bueno, este último no es que lo sea del todo. Y el más votado, que me ha sorprendido, porque bueno, no es muy complicado, pero sí entiendo que guste. A mí es de las cosas que más me llamó la atención al principio y nada, os enseño el más votado, que es este, el del castillo. Y donde vamos, os voy a explicar más que cómo hacer el castillo, lo que supongo que habéis votado es cómo hacer estas físicas y trabajar este sistema de animaciones. Ya os digo que es más fácil de lo que parece y podéis hacer muchos juegos. Yo mira, os enseño aquí algunos vídeos que hice hace tiempo, como este del avión, que bueno, que se utiliza el mismo sistema. Así que os doy también una idea para que vosotros podáis luego trabajar sobre esto que vamos a aprender hoy, este concepto, que es utilizar las físicas de Blender y que Blender nos haga la animación prácticamente. Bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí Blender, en este caso 2.8, la versión beta. Y vamos a trabajar con esto. Bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a quitarlo todo. En este caso vamos a quitarlo todo y voy a sacar en Shift A, voy a sacar el mesh, que va a ser un cilindro. Este cilindro lo voy a ampliar, no os voy a decir cuánto, más o menos a ojo bastante, ¿vale? Más que nada porque esto va a ser el soporte de nuestro castillo y debería ser grande para que las físicas funcionen bien. Así que nada, lo doy así para hacer como una especie de moneda gigante. Y de nuevo le doy a Shift A y voy a sacar un cubo. Ahí lo tenemos. Este es el cubo. El cubo lo vamos a transformar en una especie de ladrillo. Y sería una cosita así. Y lo voy a poner un poquito más pequeño. Así más o menos. Esta es la proporción, más o menos. Vale. Vamos a empezar a meter físicas. A ver, hay una forma, antes de nada, perdón, hay una forma para hacer esto que es de la siguiente manera. Primero voy a sacar la física, le doy al fondo o al soporte y le doy aquí, a este botón de aquí donde pone físicas y le doy a Rigid Body y le doy a pasivo, ¿vale? Así activamos la física pasiva de este objeto.
¿Vale? Ya tenemos activada la física pasiva del objeto este, que sería un objeto colisionador. Le voy a dar aquí a Mesh, ¿vale? Para que me coja toda la forma. Y ahora la siguiente le voy a dar la física activa de ladrillo. No olvidéis esto. Pasivo lo que no se mueve y activo lo que se mueve. Ahí lo tenemos. Vale, ya tenemos esto. Voy a colorearlo ya, ¿vale? Voy a aprovechar. Voy a añadir un sol aquí en Shift A, Light, Sun, para tener un poquito de luz aquí. Así. Así está bien. Vale. Vale, le voy a subir un poquito. Para que no me moleste, simplemente. Y bueno, ahora le vamos a dar un color a esto. Lo tenemos en Eevee, en el motor Eevee. Le damos aquí a los materiales. Y nada, simplemente le voy a dar un marrón para que sea así tipo ladrillo o anaranjado. Ahí va. Y listo, no me voy a andar con muchas historias. Vale. Lo siguiente sería hacer el muro, ¿vale? Voy a poner esto aquí. Hay varias formas de hacer el muro. Yo he encontrado una, pero no me funciona bien la física. Si quiero os la enseño para otro tipo de trabajo, para por si queréis hacer un muro rápidamente, os lo explico así rapidito. Voy a duplicar este ladrillo. Perdón, lo voy a duplicar bien. Duplicado, leí a intro y lo voy a duplicar aquí, ¿vale? Tengo este ladrillo aquí. Ahora voy a hacer un muro. Pues mira, es muy fácil. Le vamos a dar aquí a modificadores, le vamos a dar aquí y array. Activamos array y ponemos esto en 0. ¿Dónde queremos enviar el primer ladrillo? A la derecha. A la derecha es el eje Y. Buscamos aquí eje Y, que es este, y aquí le ponemos 1. Si yo le pongo 1, se mueve una vez, ¿vale? Un tamaño. El tamaño del ladrillo para acá, es decir, el tamaño justo. Como nos gustaría que quedara algo en el centro, pues por ejemplo le voy a poner aquí 1,05, por ejemplo. Ahí está, o incluso menos, 1,02. Vale, ahí está bien. Bueno, pues ahora simplemente le hacemos esto. Y tenemos aquí 19 ladrillos con la misma distancia que le hemos indicado. Le damos a aplicar, ¿vale? Una vez le hemos dado a aplicar, ya tenemos hecho esta fila. Ahora vamos a hacer la de arriba. La de arriba es muy fácil. Lo mismo, le damos aquí modificadores, aplicar, array. Y volvemos a borrar, porque ahora queremos que nos movernos en el eje Z. Le damos aquí a 1, esta vez 1. ¿Por qué? Porque si le damos a... vale, sí, está disponible muy bien. Ahora, porque si le damos a... si le damos a más, ¿vale? Que le podemos dar más. Cuando aumentamos la física, ahí va a haber un espacio que a la hora de caer el ladrillo, pues va a tener un aire ahí, ¿vale? Va a tener un pequeño espacio. Entonces, nada, le damos a 1. Muy importante, activamos el contact offset y vamos a moverlo en el eje Y. ¿Por qué? Porque queremos tener el efecto este de muro. Entonces, en el eje Y lo movemos 1. ¿Vale? Y ya tenemos ahí hecho esta parte. Le damos a aplicar y ya prácticamente tenemos hecho el muro. ¿Cómo? Pues de nuevo le damos a array. Nos movemos en el eje. Aquí borramos en el eje 0 y en el eje. En el eje Z. Un momentito. A ver. En el eje Z. Ahí le damos. Y pues ya todas las veces que queramos. Ahí lo multiplicamos y ahí tenemos hecho el muro. ¿Qué ocurre con este muro? Porque me puedes decir, bueno, pues ya tenemos hecho el muro, que es rapidito. Bien. Yo he intentado meterle físicas a este muro y no me gusta cómo quedan las físicas. La voy a mostrar. Si yo cojo, utilizo el muro, ¿no? Le doy a aplicar y ahora me vengo aquí. A físicas, le meto el rigid body que ya estaba metido y activo, ¿vale? Si le doy a caer, ¿vale? Bueno, ahora mismo no me aparece aquí esto bien. A ver, este pasivo, este activo, le doy a caer y vemos que es un objeto sólido. Y fijaos también el efecto tan real que hace. Un efecto hiperrealista. Así que nada, esto queda fatal. Hay una forma de... eso porque está todo unido. Digo, bueno, pues lo voy a separar. ¿Cómo lo separaría? Pues me meto en Edit Mode, le doy a P y le doy a aquí, la última, a Loose Part. La tengo al darle esto, a esta sección, se me separan todas las partes. Bueno, voy a guardar antes de que explote todo esto. Vale. Y ya tengo todas las partes estas, ¿vale? La tengo aquí separadas. Entonces, cuando le doy a Object Mode, le doy el Play, veo que aparece esta magnífica simulación perfecta y los ladrillos bailongos, así que esto puede ser divertido es,
pues si queréis hacer una animación divertida, pero no es para nada real, ni controlable, ni nada. Así que nada, he descartado esta forma. Si alguien controla esta forma de hacerlo y es capaz de decirme, pues mira, con el array y modificando aquí y allá, la simulación de los ladrillos es perfecta, pues le agradecería mucho que lo compartiera con nosotros y lo pusiera en los comentarios, porque yo lo agradecería mucho, porque me gusta mucho esta forma de trabajar con ellos. Bueno, pues ya tenemos aquí este ladrillo. Mira, lo giro un poco y vemos aquí la simulación, que ni comparada con la que hemos visto, ¿no? Vale, pues teniendo este ladrillo aquí, lo siguiente, le voy a dar a la tecla 1 para tener esta vista, por ejemplo, y lo voy a bajar. ¿Cuánto? Pues mira, le voy a dar al play. Ahí está. Y me genera esta separación, ¿vale? Esta separación que hay aquí. Esto no sé muy bien a qué es debido. No sé si un error de Blender en general, también lo hacía en 2.79. No sé si es un error mío o es que tengo que ampliar aún más el espacio, pero bueno. Bueno, como tengo aquí ahora mismo este pequeño error, pues nada, le doy así, le doy para atrás de nuevo. A ver, un momentito, que no me líe yo. Lo voy a bajar. Así, más o menos. Y le voy a volver a dar al play. Vale, y ahora sé que se me queda justamente en esta parte de aquí. ¿Vale? Aquí. Aquí, este digamos el punto cero, este que está aquí. Pues nada, lo voy a bajar hasta ahí más o menos. ¿Vale? Para que cuando le dé al play, pues básicamente no tenga... Todavía bajo, parece que bajo un poquito. Vale. Parece un poco a lo compadre, estilo compadre, pero bueno. Esto es lo que tiene muchas veces esto. Vale, ya tenemos aquí el ladrillo este. Le damos a la tecla número 3 para tener esta vista. Si no os aparece esta vista, también le tenéis que dar al 5 para quitar la perspectiva. Y le damos a Shift D, Intro, y lo movemos aquí. Más o menos una cosita así. Seleccionamos el otro también con el Shift pulsado, Shift D, Intro, y lo movemos de nuevo aquí para tener esto así. Seleccionamos todo, Shift D, Intro. Vale, y lo movemos aquí, hasta aquí más o menos. Vale, selecciono todo. Esto es, ya os digo que es para explicaros cómo va el tema de las físicas. Shift D, Intro. Y ya vosotros hacéis bien el castillo o bien con lo que queráis hacer, porque a lo mejor ya os da una idea y podéis hacer otra os doy la idea para trabajar todo esto y os gusta para hacer cualquier tipo de historia diferente. Vale, bueno, voy a quitar esto de aquí para que no tenga problemas con la luz. A la hora de duplicar, le doy a la B, a la tecla B, selecciono todo. Ya tenemos todo seleccionado. Bueno, le voy a volver a pulsar el 3. Y ahora le doy a Shift D, Intro, y lo voy a subir. Esta vez no le dejo separación, ¿vale? Esta vez lo voy a dejar totalmente unido. No del todo, pero así, más o menos. Y lo giro un poquito, lo pongo así, más o menos centrado a ojo. ¿Veis que todo es a ojo así? Se puede hacer también con dándole comandos aquí en la localización y todo, pero bueno, como esto es en plan compadre, no vamos a hacer ninguna estructura funcional. Vamos, esto va más que nada para jugar con físicas, pues no lo vamos a enredar. Shift D, Intro, lo que queremos aprender es ahora mismo es el tema de la física, que es lo que veo que os ha interesado, y de cómo hacer estas cositas rápidamente. Bueno, de nuevo B, Shift D, Intro. Y aquí estamos haciendo ya casi que tenemos ya hecho el murito de ladrillos. Este muro, debido a la imperfección que le estamos dando, va a colapsar, ¿vale? Que es la idea de que hice yo en el castillo, que es la idea que vosotros habéis votado. El castillo va a colapsar cuando le demos activemos las físicas directamente, pues debido al peso de cada material, que ahora os explicaré también dónde aparece. Bueno, básicamente está aquí. Cuando ponéis el rig body, aquí podéis ponerle el peso y directamente pues ya depende. Por ejemplo, si queréis poner un material menos pesado, va a tardar menos tiempo en colapsar. Incluso podéis poner algo que caiga y con más peso y lo destroce, ¿vale? Bueno, vamos a duplicar una vez más. Selecciono con el B. Y de nuevo, Shift D, Intro. Y luego subo. Así, ojo. Vamos a ver cómo funcionan las físicas ya, ¿no? A ver qué tal. Le voy a dar aquí. Y vemos cómo va a empezar a colapsar. Efectivamente, ahí lo tenemos. Si fijáis, no tiene nada que ver las físicas esta con la que vimos antes. No tiene nada que ver.
Nada, pero nada que ver. Vale. Voy a guardar. Y ahora yo creo que voy a hacer una vez más. Me gusta siempre que me pongo con esta. Con esta historia. Me gusta siempre exagerarlo todo al final. Acaba el ordenador explotando. Porque me lío a meter ladrillos aquí, lo loco. Shift D. Intro. Me gusta siempre pasarme un poquito aquí con esto. Vale, ahí va. Ahí está. Vamos a ver qué ocurre con esta torre de ladrillo, este muraco. Fijaos el efecto tan chulo que hace, las físicas, es genial. Y básicamente este es el funcionamiento de esto. Fijaos que ha tardado un poco en colapsar porque los mismos espacios que hemos dejado en el entre ladrillo de arriba y abajo y así, son los que hacen esto, hacen este colapso de todo el muro. A mí me encanta cómo queda esto. Mira, voy a probar, por ejemplo, voy a sacar aquí un mes y voy a sacar una esfera, ¿vale? Ahí va. La voy a subir aquí y la voy a poner más grande. Ahí la tenemos la esfera. La voy a girar un poco para que no sea tan perfecto así el giro. Ahí está. Le voy a dar al 1 para ponerla justo aquí. ¿Vale? ¿Veis? Y ahora esta esfera le voy a añadir un Rigid Body. Le voy a añadir un activo. ¿Vale? Y esta vez le voy a poner aquí, por ejemplo, 40 kilos. Por ejemplo. Le voy a guardar porque muchas veces las físicas aquí están petando. Y vamos a ver qué pasa aquí. Vale. Hemos visto que, claro, 40 kilos no son suficientes como para colapsar de golpe, para reventar, digamos, todo esto. Mira, fijaos que se queda ahí aguantando y no termina de romper. Le voy a añadir 400. Ahí va. Y vamos a probar. Fijaos como ahora, ¿veis? Con los 400 kilos ya el ladrillo no ha soportado lo que es la pequeña estructura que hace este muro. Colapsa, no puede aguantar. Y vemos lo que ocurre. Es genial. Bueno, ya para hacer el castillo, pues nada, pues podríais duplicar el muro, ponerlo aquí, otro aquí, otro aquí. Y para hacer la torre, pues ir poniendo los ladrillos en círculo. Pero bueno, yo creo que la idea del tutorial simplemente era trabajar el tema de las físicas, que era lo que creo que os había llamado la atención, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que esto ha quedado bastante chulo. Bueno, ahora ya podéis hacer aquí mil historias, ¿vale? Esto ya es cuestión de lo que se os ocurra. Ya es jugar con el tema muchísimo. Por probar, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a darle al 1. No, perdón, le vamos a dar al 3. Ahí está, el 3. Y voy a darle a la tecla B. Voy a seleccionar todo esto que está aquí. Le voy a dar a Shift T, para duplicarlo. Y le voy a dar a la tecla R. A la tecla R. Y lo voy a girar en el eje Z, dándole a la tecla Z y a 90 grados. Ahí va. Ahí lo tenemos. Lo voy a poner así. Y de esta manera, así. Fijaos. Hay que encajar esto aquí medio bien. Medio bien. Ahí va. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, y ahora lo siguiente, dándole de nuevo la tecla 3, le voy a dar así al 6 varias veces, dos veces, y al 4, ahí está, y al 5 para que me coja la perspectiva, le doy a la B y voy a seleccionar todo esto, para tener todo seleccionado, ¿vale? Le doy a Shift D de dedo, intro, y de nuevo R, espérate porque esto parece que va a explotar, o quiere explotar, uy, 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 wow. Vale, a ver, que esté todo bien. Es que claro, es que ya estamos metiendo aquí un poquito más de la cuenta, pero vamos, está aquí todo bien. Vale, hemos duplicado todo esto aquí y lo voy a girar a 180 grados en el R, Z, 180 grados, intro, y esto parece que va a explotar. Vale, ahí lo tenemos. Lo voy a traer hasta aquí. No sé por qué está yendo demasiado lento, no debería ir tan lento. Aquí más o menos. Y aquí. A ver si no me explota todo, porque es que tiene pinta de que me va a explotar todo. No sé por qué va tan lento. Bueno, sé que es por el horario que tiene, pero no debería de ir tan lento. No sé, no debería de ir tan despacito. Ni tanto ni tampoco. Vale, un poquito más para acá.
Y ya casi, casi que tenemos aquí hecho ya. No es una torre, pero podría valer como, como una pequeña torre para el castillo. A ver, voy a quitar esta. Le voy a añadir esta perspectiva así. A ver, voy a fijarme esta parte cómo está aquí. Medio. Vale, podría valer. Le voy a guardar antes de que pase nada. Y voy a quitar. Vale, le voy a dar a intro para ver qué ocurre. Ahora irá bastante lentito, pero bueno, va, va. Ahí lo tenemos. Está aguantando ahí porque ya una pared se apoya con la otra, pero igualmente va a colapsar. ¿Veis? Ya por aquí se está rajando. Y prácticamente ocurre por todos lados de la misma manera. La primera vez que ahora mismo está la física trabajando y está registrando todos los movimientos de todos los ladrillos. Y tenemos ahora mismo una caída de frames de un 6, ahora mismo a 6,2 frames por segundo. En el momento que ya tenemos, por ejemplo, ya esto cargado, ya si le podemos dar al play, ya tenemos aquí una velocidad real, la que tenemos aquí de 24 frames, que es la que tenemos aquí configuradas. Pues estáis viendo, esto es el funcionamiento del vídeo del que yo hice del castillo. Por poner, le voy a dar a Shift A, voy a sacar un cubo, ahí va, le voy a dar a Alt G para ponerlo en el centro, lo voy a subir, ahí va, pero este castillo no está en el centro, bueno, da igual. Y vamos a ver, le voy a dar aquí, ahí va, esto que está aquí, más o menos, le di el 7 para tener la vista desde arriba. Y como estamos jugando el compadreo todo el tiempo, a ver, le voy a dar a la S para ampliarla así. A ver, que quede centrado, más o menos. A la S otra vez. Ahí va, este tamaño más o menos. Y ahora, de nuevo, lo voy a poner más pequeñito. Una cosita así, una plancha de este tipo. Vale, y ahora aquí le voy a añadir el color que tenemos aquí de los ladrillos. Voy a guardar otra vez porque ya os digo que no me fío un pelo. Y vamos a añadirle las físicas a esto, a esta plancha de aquí arriba. Que digamos que es el suelo de esta estructura. El techo, mejor dicho. Aquí y activo. Le voy a poner a... Le voy a añadir uno un poquito más, unos 40, porque más o menos para hacerle una proporción. Pero bueno, igualmente no serían 40, sería muchísimo más. Y vamos a ver qué ocurre aquí ahora. Puta mierda. La plancha está ahí bailando la parte de arriba. Y como veis, se puede jugar de muchas maneras, se puede hacer muchas historias aquí con esto. Yo creo que está bastante, bastante chulo este sistema. Bueno, esto no ha quedado bien, la verdad. Esto de esta plancha aquí arriba no me ha gustado. Ay, que he quitado un ladrillo ahí atrás. Ahí va. Me gustaba más así. Queda más espectacular. Bueno, ya tenemos más o menos aquí aprendido lo que es el tema de la física. Podéis jugar mucho, mucho, mucho con este tema. Yo tengo hecho muchísimos vídeos a raíz de aprender a trabajar con las físicas de esta forma. Ya os digo, he hecho muchísimas cositas muy chulas. Y espero que os haya gustado. Voy a hacer un experimento a ver si me sale. A ver, voy a poner todo para atrás de nuevo. Ya que estoy, el vídeo va a ser un poquito largo, pero bueno, ya podéis, ya si queréis no seguir viéndolo, bueno, ahí os lo dejo, no vamos a enfadar. Voy a sacar una esfera de nuevo. Aquí está, esta esfera, vale. Y a esta esfera la voy a poner más grande, así, aquí está bien, vale, de esta manera. Y aquí abajo, por ejemplo. Le voy a decir a la esfera, pulsando este botón, que inicie el vídeo aquí, ¿vale? Y que en este momento, a ver, ahí va, pase por aquí, perdón, me he colado, pase por aquí, a ver, pulsando la G me puedo mover un poquito así, así y así. Ya me he equivocado, perdón, porque quería hacer, perdón, me he equivocado, estoy otra vez en el inicio. Vale, estoy en el principio, activo aquí el movimiento, lo tengo aquí, vale, y ya. Y aquí le voy a
decir, quien se venga a este punto de aquí, es para hacer como una especie de colisión. A ver si funciona esto bien. Vale, le voy a dar para atrás, a ver cómo quedaría. Y pum, vale. Y aquí que se vaya hasta el infinito. Vale, a ver. Vale, da igual, porque lo importante es el principio. Vale, ahora ya teniendo esto hecho, le voy a decir aquí en ReachBody que sea un activo y animación, activar animación, ¿vale? Para que se convierta en un movimiento, en un objeto activo, pero que respete la animación, es decir, no respete a la física, sino a la animación, a la física de gravedad. Y ahí lo tenemos, fijaos el efecto tan chulo que hemos creado. De nuevo le voy a dar aquí, vamos a verlo desde el principio así. Ahí estáis viendo cómo lo hace un agujero ahí y lo destruye antes de que caiga. Vamos a verlo por el otro lado, cómo sale por el otro lado. Ahí está, está perfecto, ahí queda bastante chulo. Incluso lo podríamos haber puesto más, un poquito más lento. Simplemente seleccionando aquí, lo podemos mover así. Que me he colado así y volver a cargar las físicas y darle al play. Ahí está, y hacerlo un poquitín más lento, lo que es la animación de la pelota. Fijaos, yo creo que queda muy chulo este efecto que estamos haciendo aquí hoy. Y bueno, yo creo que no me voy a liar mucho más. Yo creo que hemos aprendido el concepto de este trabajito. Yo creo que queda, que ha quedado muy chulo el resultado final. A mí me gusta bastante cómo ha quedado. Yo creo que el tema de las físicas en Blender está muy avanzado, funciona bastante, bastante, bastante bien. A mí personalmente me encanta trabajar con las físicas muy de vez en cuando y hacer cositas así chulas, simplemente por entretenerme y por ver cómo funciona todo. Y que vamos, yo creo que vais a sacarle muchísimo partido a todo este tema. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy, el tutorial del que hemos aprendido, el que hablamos hace algunos días sobre el vídeo que os puse. Espero que hayáis aprendido el concepto de las físicas de Blender, de este tipo de trabajos, que sin ser, a ver si me explico, sin ser profesionales del todo en este programa, podéis hacer cositas muy, 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 muy buenas, como estamos viendo aquí, que la verdad que es un resultado espectacular. A mí me gusta bastante cómo queda, y ya os digo que yo cada vez que tengo tiempo me gusta entretenerme con la física, no solo físicas de este tipo de gravedad, sino con todas las físicas que viene en Blender, que ya iremos aprendiendo algunas cositas como aprendimos en el tutorial de la bandera y tal. Y esto, bueno, pues yo creo que por hoy ya está bien, este tutorial ya está listo. Espero que os haya gustado, perdonad por haberme enredado tanto. Me he enredado mucho. Aquí lo tenemos en Cycles, aquí estáis viendo en Cycles, pues si queréis renderizar en Cycles, pero bueno, yo creo que teniendo Eevee para este tipo de trabajo no hace falta Cycles, que yo creo que está bastante bien en Eevee. A ver, si le añadimos aquí, como estaba yo probando con el Bloom, o si le queremos añadir aquí por ejemplo un Screen Space Reflection, si le damos aquí, por ejemplo, a ver, aquí, y abre, sacamos una cámara, a ver, la cámara está aquí, le di a la tecla 0, le di a la tecla N y le doy aquí, para mover la camarita así, por ejemplo. A ver. Así, por ejemplo. Vamos a probar más que nada. Y le voy a dar a renderizar la imagen. Y aquí veis cómo queda estupendamente. Esto queda espectacular. No hace falta para nada trabajar en Cycles, aunque es bastante rápido para lo que tenemos aquí. Fijaos, yo creo que queda espectacular. Con el Bloom, un poquito de Bloom. Y el Skin Space Reflection, que también podéis modificarlo aquí por si queréis poner alguna refracción, si tenéis algún objeto de cristal o algo. Vemos que queda muy, muy bien. Y bueno, en, en... Y
y vi con la GPU activada. Bueno, va bastante rápido, como veis. Le falta un poquito de más luz. Ay, perdón. Va bastante rapidito el render. A ver, yo lo tengo, lo voy a poner a 250, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que no hace falta para nada trabajar en Cycles, teniendo en cuenta lo rapidito que es Eevee. Y para este tipo de trabajo, que es poquita cosa, que no tenemos muchos efectos ni nada, no nos merece la pena trabajar tanto con, como estáis viendo aquí, con Cycles, que sí, que va rapidito y tal, pero no merece la pena, teniendo en cuenta el acabado de Eevee. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el tutorial, ahora sí, el tutorial de hoy. Espero vuestros comentarios y los likes y tal, y las suscripciones, para que esto siga creciendo, por favor, que me ayuda a crecer esto y me anima a seguir trabajando. Y nada, espero encontraros en el próximo vídeo. Seguiremos haciendo algunas cositas juntos de este tipo para que podáis colaborar y elegir los trabajos que queréis hacer. Aquí tenemos ya esto terminado en Cycles, que vale, que está muy bien, pero hemos visto que ha tardado en este caso unos 52 segundos en hacerlo a 1080, toda a unos 250 pasos, y nada, en comparación con Eevee no merece la pena en este caso. No merece para nada la pena, porque en Eevee no sé, son 2 segundos, 2,1 segundos, no merece la pena para el acabado que tiene aquí Eevee, que es bastante bueno. Pues nada, lo dicho, ya sé que sí. Nos vemos en el próximo tutorial, espero que os haya gustado este tutorial y no me enredo más. Un saludo, hasta la próxima, chao.